te ves muy bonita, so huye. Conocí a Junaid hoy. No pude ver su condición. Parecía que había llorado mucho. Arey, por favor. No. No me hables ahora de Junaid. Él quiere conocer al tío Tía una vez más. Quiere conocerlos y explicárselos. ¿Se ha vuelto loco? Dile que hice mi mejor esfuerzo y le dije esto a mi familia. Ahora que no están de acuerdo con eso, entonces no sirve de nada. Estíralo más. Lo he detenido. No tenemos ninguna relación ahora. Dile que me olvide. Relájate, so huye. Yo también lo he explicado. Por favor, explícalo de nuevo. Dile que han comenzado las ceremonias para la boda. Él no debería crear ningún drama para mí. Ya me he enfrentado a las miradas extrañas y hablo de la gente. ¿Drama? También has creado un drama a partir de él. Lo has hecho pararse en medio de la nada. Eres muy egoísta, so huye. Sí. Puedes decirme egoísta. Pero es obligatorio para mí honrar la relación que tengo con mi familia. Y no puedo dejar estas cadenas e ir a Junaid. Lo siento. Lo siento, so huye. Junaid se va a casar mañana. Lo sé. Yo solo quiero conocerla por última vez. So huye, no estará de acuerdo. Por favor, Arej. Quiero verla de novia. Sin Junaid. ¿Quieres que se haga un escándalo con ella? Si alguien te vio conocerla, ¿entonces? Hombre, uno. ¿Qué pasa si la veo por última vez? Junaid, es muy difícil. Arej, por favor. Yo me mantendré lejos. No diré nada. No me acercaré a ella. Souye nunca estará de acuerdo. Arej, por favor, por favor. Una última vez, por favor. Ok. Está bien, lo intentaré. Por favor. Adiós. Creo que olvidé mi teléfono arriba. Lo traeré. ¿Lo sabías? Siempre te imaginé. Y quería verte de novia, así. También deseaba que fueras el único que me viera así. No sabía que este deseo se cumpliría así. Souye y yo. Siempre te he visto así, incluso en mis pensamientos. Muy hermoso. La forma en que estás mirando ahora. Y muy frágil. ¿Cómo? Si alguien te toca entonces, te romperás. No, ya estoy roto. Me estaré coleccionando toda la vida ahora. Ni siquiera merezco hacer esto. Mira, qué cerca estamos parados. Pero la distancia es como si estuvieras en el cielo en alguna parte. Estoy en la tierra. Un hombre ordinario. De pie en la tierra. Y ver la luna en el cielo. ¿Qué me está pasando? Tiene toda la razón. Todo es mi culpa. Lo siento. Yo me merezco todo esto.
pero hice todo esto por mi familia. Fuera de la impotencia. Souye, el amor no ve impotencia. En el amor no puedes ni mirar los errores de la persona, parado enfrente. Así que no puedo ni pensar en tu castigo. ¿Quieres decir algo más? Por última vez. No quiero decir nada hoy. Solo quiero verte hoy. Para el contenido de mi corazón. Lo sé. Nuestro tiempo de encontrarnos y estar juntos. El tiempo ha terminado. Cuidarse. Masaola. Te ves muy bonita. El de mi único hijo. La novia de Moiz. Deseaba verla. Tuve que dar caridad en tu nombre. La caridad aleja todo mal. En el nombre de Alá. Se lo daré a alguien pobre. Que Dios aleje de ti el mal de ojo. Ahora te has casado. Debes cuidar la casa, tu marido y la casa. Tareas. Ahora esta es tu vida. Sí. Tía, ¿es eso? Tengo mucho sueño en este momento. Me he cansado. Podemos hablar del resto de las cosas por la mañana. Sí, y sí, ¿por qué no? Por supuesto. Ok. Descansas. Te enviaré a Moiz. Ven, déjame recitar sobre ti. Alá es grande. Ok. Lo enviaré. Esto. Traje este anillo para ti. Para usted.
Khalid. ¿Qué pasó, Khalida? ¿Qué sucedió? Vi una pesadilla. Muy raro. Me asusté. Está bien. Si tratas de encontrar respuesta a través de tus oraciones, te obtener respuestas correctas o incorrectas. Sí, pero vi a Zoya. Zoya está preocupada y corretea. Zoya está muy preocupada. Me he asustado. Se siente como si yo he vuelto a pecar a lo grande. He pecado por segunda vez. ¿Segundo pecado? ¿Qué estás diciendo? Este matrimonio se ha hecho con su permiso, después de que usted oró para averiguarlo. No discutas. Ya tengo miedo. Nada, nada, solo recitas el nombre de Ala. Y déjame dormir también. Eso es.
Te ves hermosa mientras duermes. No seas tímido. Sabes, yo tampoco dormí bien. Anoche llegué tarde a la fiesta y luego... ¿Sabes? ¿Por qué estás durmiendo aquí? Tu lugar no está aquí. Es por allá. Cerca de mí. Ven, déjame llevarte allí. Venir. ¿Dijiste saludos a mamá? ¿Estás hablando dormido? Te estás preparando mucho. Tanto trabajo duro para mí. ¿Por qué es un trabajo duro para ti? Yo no soy esa esposa Moïse que se prepara para hacer de su marido feliz. Me gusta disfrazarme, quiero lucir hermosa. Tanto maquillaje por la mañana. Pensé, lo estás haciendo feliz a mamá. ¿Qué sucede contigo? ¿No necesitas ir a la oficina? ¿No te estás haciendo tarde? ¿Por qué iría a la oficina hoy? ¿Por qué iría? Pero voy a la boutique. Hoy. ¿Qué significa aún hoy? Tengo mis clientes y reuniones. ¿Qué te ha pasado? Es nuestro primer día después de la boda. ¿Y qué? Sabes, mi trabajo es muy importante para mí. Vale, señora Moïse. Entonces también voy a ir a la oficina. Porque es aburrido para mí en esta casa, sin ti. Así es mi chico. Bien, dime esto. ¿A qué hora estarás de vuelta? No te preocupes. Alrededor de las 6. También deberías venir. Me llevarás a cenar. Ok. Como desees. Déjame refrescarme. Aslamu alaikum. La paz sea con vosotros. Ven, querido, siéntate. ¿Adnan está durmiendo? Sí, está durmiendo. ¿Cuándo volvió por la noche? Era bastante tarde. Eran las 3 de la mañana. Mira, querida, el temperamento de Adnan es diferente. Hay que cuidar sus gustos, disgustos. Ten estas cosas en mente. Estaba borracho. Bueno, esto no es gran cosa. Debe haberlo bebido casualmente con sus amigos. Esto no es gran cosa. Y creo en esto. Tratarás de entenderlo. Haz que se dé cuenta de sus responsabilidades. Insha'Allah, con el tiempo cambiará sus hábitos. Crema. Dar una taza de té en la habitación de Adnan. Yo lo haré.
Bueno, eso es realmente bueno. Si le das una ayuda así, entonces seguramente cambiará sus hábitos. Vamos. Gracias, gracias, gracias. Sanam, querida, toma esto también. No, tía, yo no como cosas grasosas. ¿Puedes pasarme el jugo, por favor? Sí, seguro. ¿Vas a ir a casa de tu madre hoy? No, no voy a ir allí. Voy a la boutique. Hoy es tu primer día después de la boda. Despedirse. Vete. Tía, creo que se te ha olvidado que es mío. Boutique. No trabajo para nadie. No puedo comprometer mi trabajo. Dame tostadas. ¿Tú también vas a algún lado? Sí, mamá. Voy a la oficina. ¿Qué estás diciendo? Estáis recién casados. Pasarlos juntos en casa. Algo. Has empezado a hablar de salir. Tía, ambos nos conocemos muy bien. Nos hemos estado reuniendo durante bastante tiempo. Vamos. Nos estamos haciendo tarde. Por supuesto. Kuda Hafiz. Ok, entonces. Vamos. Dios es Hafiz. Dios es Hafiz. ¿Has visto? Ella estaba hablando tan francamente conmigo. Es por eso que no me gustó esta chica desde el principio. Sus consejos han comenzado ahora. Esta es la nueva generación. Que hagan lo que quieran. ¿Por qué debería dejarlos? Soy suegra. Si no los superaré por mal, ¿quién lo hará? Deténlos, ¿pero ella te escuchó? Ella habría estado de acuerdo si mi hijo no se hubiera puesto del lado de Su. ¿Cómo apartó los ojos de mí? Esto es solo el comienzo. Verás lo que sucederá a continuación. Gracias, hermosa. Me gusta que me hayas traído té. La criada me trajo té antes de esto. Después del matrimonio, este es el primer cambio. Sentar. Eres muy guapa. Y lo siento. Estuve en una fiesta anoche y se me fue de las manos. Fue en honor a nuestra boda. Quería hablar contigo de muchas cosas. ¿Por qué estás de pie? Sentar. Te refrescas. La tía nos espera para desayunar. Ok. Pero déjame primero beber el té que preparaste. Que trajiste para mí, con tanto amor. Tu hijo no hablará contigo si su esposa se lo pide. Que Dios no haga esto. Has empezado a maldecirme. Quieres como si mi hijo no me hablara. ¿Por qué querría eso? Y no pasará nada, aunque yo quiera. Extraño mucho a Soya. Pídele que venga a conocerte. Solo quieres conocer a tu hija. No quieres nada más. Yo no amo a mi hijo solamente, como tú. Mi hija es la única que me cuida. Ella es la que sabe lo que hay en mi corazón y escucha. A mí. Es como si te hubiera hecho mucho daño. Vale, déjalo. Llama a Soya. ¿Por qué quieres seguir llamándola? Que se instale en su casa. Déjala pasar tiempo con sus suegros. Que la sirva. Esposo, esto hará que ella se establezca allí entonces. ¿Qué crees que hará todo en un día? Deja eso. Dime esto. ¿No extrañas a Soya? Soy. Ella es mi hija. Vale, déjalo. Hablaré con ella yo mismo. Siempre sentado con una estola en la cabeza.
¿no te sientes incómodo? Quiero decir, relájate un poco. Ser libre. A mamá le gusta cuando me cubro la cabeza. Pero ahora estás conmigo y no me gusta que te cubras. Cabeza. Tómalo. Esa es la cosa. Ahora pareces la hermosa esposa de Adnan. Quédate así. Papá está llamando. Vaya. Hola. Hola, papá querido. ¿Dónde estás? Papá, justo ahora me acordaba de ti. Solo te acordabas de mí. ¿No vendrás a conocerte? Sí, estamos en camino, para ir a conocerte. ¿En serio? Ven rápido. Te estoy esperando mucho, querida. Estamos llegando. Kuda Hafiz. Dios es Hafiz. Aquí, querida. Tu casa está aquí. ¿No quieres entrar? No. Tengo que ir a encontrarme con mi amigo. Tengo que ir. Hola, cariño. Anan, te he estado conociendo durante mucho tiempo. Anousai, querida. Ahora tienes que adquirir el hábito de esperar. No puedo darte tiempo como antes. Tengo que darle tiempo a alguien más. Puedes tener tantas chicas como quieras. Pero ninguna excusa será. ¿Taba? Tienes que venir siempre que te llame. Vamos, cariño. Eres mi amor. Ya voy. Estoy en camino. Adiós. Mi amigo llamó. Tengo que irme. Este es el acuerdo. Pídele a Adnan que consiga la firma de Soya en estos. Quiero que se siente en la silla del director ejecutivo dentro de un mes. Entonces el dinero vendrá a nosotros. Muy bien. Has hecho una planificación fabulosa. Pero su hijo ha comenzado a mostrar sus verdaderos colores a Soya en la primera noche de boda. Le pedí que se mantuviera en sus límites durante unos días. Es un tonto ignorante. Este es tu problema y el de tu hijo. Quiero la firma de Soya en esto. Porque después de esto, tengo que enviar estos papeles a USA. Ok. Su número marcado no puede ser contactado en este momento. Intente llamar después de un tiempo. Oh, mi querido vino. ¿Cómo? Mi querido. Soya. ¿Qué sucedió? ¿Por qué mi hija llora? Nada. ¿Por qué lloras tanto? Vivimos cerca. Puedes venir cuando quieras. No volveré. No digas así. Mira, punto. Tus padres se están preocupando mucho después de escuchar esto. No, querida, no digas así. Queremos que nuestras hijas se digan felices con su esposo. No puedo vivir feliz sin ti, papá. Puedes vivir feliz, querida. Mis oraciones están siempre conmigo. ¿Eres feliz, querida? ¿No me echaste de menos? ¿Cómo es posible? Te extrañé. Pero la diferencia es que yo no me preocupo como tú, padre. ¿Eres feliz, querida? Quiero pasar todo el día de hoy contigo. Sí, sí, querida. Por supuesto. ¿Adnan no vino? ¿Dónde está? Vendrá por la tarde. Ha ido a trabajar. ¿Tu suegra está bien? Sí. Gracias a Dios.
Mira, querida, después del matrimonio, tienes que pasar la mayor parte de tu tiempo con tus suegros. Y los suegros son felices si pasas tiempo con ellos y los amas. Ellos. Ahora tu casa está allí. ¿Dónde está el hermano Moiz y Sanam? Estaban adentro, en algún momento atrás. ¿Es la llamada de Adnan? Es la llamada de Arey. Zoya. Te has casado ahora. Pide el que no llame una y otra vez. Y no le gusta a los suegros que la nuera siempre esté hablando por móvil. Mamá, habla despacio. Ella escuchará. Hola. Sí, Arey. ¿Qué sucedió? ¿La tía se enojó porque llamé? No, no. Tú conoces a mi mamá. Pero me sentí muy feliz de que llamaras. Pero realmente no quería molestarte. Pero tengo que hablarte de algo muy importante. Ok, dime, ¿qué es? ¿Estás con la tía? No, llegué a casa hoy, pero ahora estoy en mi habitación. Souye, ¿sabes dónde está Junaid? Arey, por favor, ahora estoy casado. No quiero hablar más de él. Souye, puedo entender. Pero no sabemos dónde está. Fassi también ha estado tratando de encontrarlo. Eres la última persona con la que habló. ¿Te dijo a dónde iba? No, cuando hablé con acento agudo con él. No dijo nada de esto. Clasificar. Solo hablábamos de nosotros. Vale, pensé que lo sabrías. ¿De verdad no te dijo nada? Él no dijo nada. Ok. Entonces, ¿a dónde iría? No sé, ¿a dónde fue? Solo sé esto, que su amor se ha convertido en una maldición para mí. Ahora se ha vuelto realmente difícil pasar la vida. Ok, entonces, le diré a Fassi. Si llegas a saber algo de él, dímelo. Ok. Adiós. Adiós.